el gobierno de Cospedal arremete con la, contra la educación de Castilla-La Mancha, esta vez dejando sin destino definitivo a más de 1.000 docentes de nuestra región. Han reducido 1.214 plazas, según argumentan ya en concreto los sindicatos, 428 en primaria y 786 en secundaria. Todo ello de las plantillas jurídicas definitivas de los centros escolares y educativos de nuestra región, como decimos. Sabemos que en muchos casos se han tardado más de 20 días en cubrir alguna baja de algún profesor, incluso en algunos casos han superado también el mes en cubrirla. Y sabemos también que ha habido casos dramáticos, eh, llegando a producirse eh, reducciones de salario de hasta 600 euros en casos de profesores que han sido operados con, en, en temas que eh, afectan peligrosamente a la vida de estas personas. Han salido representantes de la Consejería de Educación a decir que todo es falso. Pero esto debe ser una nueva moda del Partido Popular, que ahora a todo nos dice que es verdadero, pero es falso, es falso, pero es verdadero. Es a lo que nos están acostumbrando ahora, a lo que nos están diciendo desde distintos ámbitos de este partido. Nos dice aquí, en el caso concreto de este tema de la reducción de plantillas, el director general de recursos humanos que es falso. Pero es que ellos mismos lo han publicado en, en el diario oficial de Castilla-La Mancha. Entendemos a los estudiantes que en estos días están reclamando en las calles lo que el gobierno les quiere negar, su derecho a una educación total hasta el último nivel posible, porque los recortes en sanidad matan, pero los recortes en educación nos dejan a todos sin futuro.